Una vez más el semáforo amarillo para analizar la coyuntura política nacional. Eh, sin público por culpa del semáforo amarillo. Pero volveremos, volveremos a estar este, con ustedes. Queremos agradecer a las instituciones y marcas que permiten que esto suceda. Municipio Guayaquil, muchísimas gracias. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Corner. Vino Navarro Correas, el único Correa que no intoxica. Cerveza de latitud cero, 100% Morlaca. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer de portavasos. Van a poner aquí abajo sus redes sociales. Cómprenle todo lo que tiene. Porque de eso vivo. Hunter, rastreo y localización de vehículos. Y por supuesto, seguros, la unión, los decanos de los seguros en este país. 75 años en el mercado. Y con esto pasamos a la entrevista política, mujer guayaquileña frontal eh, y enfrentada a muerte con el gobierno, nos referimos a Cristina Reyes, asambleísta social cristiana que nos acompaña esta noche aquí en Castigo Divino. Bienvenida, Cristina. ¿Qué tal, Luis Eduardo? Bien. Ella toma whisky, Gusto. yo tomo vino porque dice que no toma vino tinto, así que saludos. Yo tomo vino blanco, pero como sí. no había... No te voy sí. a hacer el feo, entonces me has dado un whiskycito y voy a hacer la excepción. Así nomás, es como, 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 como con el codo, así <laughs> toca brindar del porque supongo que la baba de una de saltar del un vaso al otro vaso. Cuidado, que ese bicho es poderoso. ¿No te ha dado? No, gracias a Dios, me he hecho las pruebas y eso que han dado en la calle desde el segundo mes. Y, y aquí estoy. ¿Y tu familia Buenizado. en Guayaquil? Bien, eh, creo que a todos en ese momento de incertidumbre y de terror, en lo que más pensábamos, por lo menos yo, no en que me diera a mí, no me daba mm, miedo eso, mi familia, por supuesto, mis padres. Pero todos ¿Salieron el, todos invictos? Todos están muy bien, gracias a Dios, guardaron las medidas de, de bioseguridad, confinamiento, son médicos además, entonces, ah, pues. muy, estrictos, muy estrictos. Bueno, me alegro, me, me alegro mucho. Cuando llegaba, porque al comienzo los veía por la rejita nada más, Aquí ya. te quise fumigar y no te dejaste fumigar a de entrar, no. Sí, me... Señor ministro de salud, denuncio públicamente. No, si no dejamos fumigar, por supuesto cumplimos las, cumplimos las... con las estrictas medidas de bioseguridad, de la, de la posta, de la posta de todos los locales. Y vamos directo al toro. Vamos. Tienes, unos dicen una obsesión con María Paula Romo, ¿Eh? otros dicen. Este, que tienes una crítica justificada y fundamentada. ¿Cuál es la verdad? Bueno, lo que no algunos dicen, la señora Romo, ella dice que yo soy obsesiva y que más dijo que tenía delirios, ¿verdad? Delirios. Y la respuesta es que sí, pero no es con ella, Luis Eduardo, es con uh -huh. esta asquerosa corrupción que han institucionalizado, con este cinismo permanente por parte de estas autoridades que muchas eran parte del correísmo, Romo, Roldán, Corruptura de los 25, uh -huh. serviles, alfombras de Correa en su momento, después como el camaleón, se volvieron de un partido socialdemócrata, me parece, creo que están afiliados, ¿verdad? Fueron la, de la izquierda democrática, pero pues ya se barajaron. Ahora también. están en el morenismo defendiendo lo indefendible y uh -huh. sale una guayaquiteña uh -huh. y les dice las verdades de cómo han pervertido y esa perniciosa actuación en la Asamblea Nacional y se ofenden. No hay obsesión de, de carácter personal. Aquí la obsesión es un país que tiene que cambiar, que tenemos ya. que ir hacia, un, hacia procesos transparentes y hacia comportamientos que sean respetuosos con la ciudadanía. Pero en el gobierno hay choros en todos lados, ¿ya? Pero ¿por qué los rupturas? Son como que los que más te gustan para criticar. No me gustan. Para, ninguno, para ni, criticar. Ninguno me gusta, te cuento, pero. El no voy a perder pres... ninguno ahí en ese, en ese grupo. No, no estamos hablando de, ese, <laughs> de, de, esos, de esos temas. Eh, el presidente está secuestrado por este grupo, que llegó por la ventana, porque que yo sepa, también la señora Romo decía que ella ha ocupado su lugar, como decir que yo no ocupo el mío. Y yo le digo, por supuesto que estoy ocupando mi lugar. Usted es puesta a dedo, señora Romo, puesta a dedo por este gobierno. A mí me eligió, y lo digo respetuosamente y con compromiso, un millón cuatrocientos mil son los ministros en todo lado, no, no son de elección no del presidente de, de la un, República. En eso estamos claros, pero la soberbia está de más. La soberbia de intentar callar a una legisladora uh -huh. y, y otros legisladores, creo que los que estamos en el grupo que hemos peleado, que no hemos callado, que hemos enfrentado tanto al correísmo en sus peores momentos. Cuando tú lo recuerdas, tú también fuiste víctimo, víctima de esas, esos linchamientos mediáticos, esos troles y demás. Y ellos simplemente, esto simplemente ha cambiado de bando, con una retórica un poco más hueca y un poco más educada, pero al final del día son lo mismo. Y la corrupción está allí, está en los hospitales, y, y, y lo digo con tanta indignación y con tanta rabia, Luis uh -huh. Eduardo, porque nosotros vimos la muerte de cerca. La vimos. Eh, sentimos el, el, la, no solo la incertidumbre y el, el dolor de ver morir a, a amigos, conocidos mintiéndonos todos los días, porque aquí había una línea de comunicación desastrosa, un manejo de la emergencia desastroso. Nunca se hicieron las pruebas de testeo masivo en el inicio. Tú recuerdas cómo mintió la ministra de Salud diciendo que ya venían dos millones de pruebas desde Alemania y, y todo era mentira. Y encima nos enteramos que se han repartido los hospitales, que están robando y saqueando los hospitales. Y se enojan porque se les pregunta quién repartió esos hospitales, porque no se repartieron solos. Son cargos que son otorgados. En una entrevista con Andrea Bernal hace poco, el presidente de la República, que imagínate, él dice que yo tengo es abruptos. Uh -huh. los, lo, dice, lo dice el que habla de los monitos Del emprendedores, monito emprendedor. el que dice que los médicos se contentan cuando una persona tiene cáncer. O sea, que, ¿en qué estratosfera vive el señor Moreno? Dice que las eh, personas designadas en los hospitales, todos en su gobierno llegaron por concursos de posición y mérito. Y tú sabes que eso es mentira. Son personas que fueron designadas. Por cuotas políticas, y bueno, estamos viendo las consecuencias de ese sí, ni él llegó por, 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 por méritos propios, porque al final fue Correa el que lo eligió y que terminó en la papeleta y terminó, y terminó en el cargo. Así Todos que muy difícil. Todos conocemos la historia de cada quien. Aquí nos conocemos las caras y sabemos quiénes Y para quién ser didácticos quién. con la gente, ¿quiénes son los corruptura que tú les llamas? O sea, ¿quiénes forman este grupo? Bueno, tú sabes quiénes son. Señora Romo, Roldán. Michele, Michelena en un rol un poco más perfil bajo, creo yo, en el tema de telecomunicaciones. Investigaremos un poco más. Norman Wright creo que también es parte de, de este grupo. La señora del Tallarín sin gluten, ¿cómo es que se llama? Ocles. Ocles, pero qué cinismo, por el amor de Dios. Pero ella, ella, sí, se, ella sí se quedó con Correa y ahora se volvió... Es peligrosísima esa mamá porque eh, primero era de <laughs> Ruptura, luego cuando Ruptura se abre, ella se queda con Correa y se vuelve hipercorreísta. Luego se va a Correa y se vuelve morenista y rupturista y mañana será cualquier cosista. Todos son camaleones oportunistas y el país lo sabe. Solamente que hay ciertos grupos, porque hay cierto grupo, eh, yo soy respetuosa con todos, aunque algunos no lo hayan sido, eh, que les avalan sus comportamientos, que se olvidan de todo, les perdonan todo y prácticamente no parecen ni periodistas, ni críticos, sino defensores del gobierno. ¿Pero María Paula siempre te cayó mal? No es un tema personal. ¿Siempre bando. te pareció este, con pocas credenciales democráticas? En, en algún momento, y, y debo reconocerlo. Porque no, hubo un momento en, no... el estuvi, estuvo, en el que estuvieron como en el mismo bando, en el correísmo, en la segunda etapa de ella, no en la parte correísta, no sino... En, yo no he estado en ese bando. ¿Cómo que no. estuvimos en el mismo bando? O sí, sea, en el mismo o, bando o de tú, enfrentar al correísmo. estado en ese bando? No, yo no. no he estado en el bando de nadie. Mi bando yo en el, el bando correísta no he estado ni estaré. Pero ella pero, estuvo un momento también enfrentó al correísmo al final del uh, correísmo. No, ¿O no te está, parece no, que era pura pantalla. No estaría tan segura. Ella es una señora inteligente, indiscutiblemente, pero absolutamente camaleónica en su vida política. Bueno, hay gente que le gustará. A mí me parece reprochable por decirlo menos. No es un tema personal, lo aclaro. Uh -huh. Así que eh, está de más poner eso en, en contexto. Aquí es un tema de comportamiento político. Sí me da pena, porque obviamente venimos, somos más o menos contemporáneos, ¿verdad? Eh, ¿Quién? ¿Tú y tú, ella? Tú, no, yo soy acá, más joven. Tú eres más joven, pues, claro, Yo soy pollito. ¿Cuántos años yo tienes, Yo tengo pollo? 36. Eres pollo. ¿no? ¿Vos? <laughs> yo tengo 38. Ahí está. 38. Y obviamente he crecido, en, y, y, y por lo menos así me he formado, en una escuela política que no quiero hablar que sea, sea purista 100% pero en la que he intentado hacer las cosas correctamente y que por supuesto también intento darle valor a otros jóvenes uh -huh. que van a esa, a esa cancha que van a ese espacio tan turbulento como puede ser esta carrera y que perviertan de esa manera sus más íntimas convicciones por oportunismo pues a mí créeme lo tengo que reprochar no me puedo quedar callada si a nosotros nos dan duro hasta por penas que no nos corresponden. ¿Por qué no decir y por qué no hablamos de las cosas actuales? Pero una de las cosas que se te dice es, señora, corrupción, este, el reparto, pero cero documentos, cero pruebas. A ver, vamos a ver. También hay un grupo de personas que ahora, qué lindo, se parecen, que, que bien formados de su maestro Correa. Muéstrame las pruebas, ¿verdad? Claro, no, hay pruebas, los, dice, no hay pruebas. Quieren los documentos así, ¿verdad? O la fotografía en el reparto del hospital. Las pruebas son de carne y hueso. Tienen nombre y apellido. Están en los documentos periodísticos que ha hecho Marlon Puertas, de la historia, Fernando Villavicencio, en, el, eh, en los últimos eh, reportajes que acaba de sacar, la Comisión Anticorrupción, y bueno, también en las declaraciones de muchos ministros de Estado que hablan de asambleístas que claramente saben y sabemos que tenemos prohibición expresa de cualquier tipo de prebendas. Menos hospitales. Pues. Estamos uh -huh. hablando del sistema de salud pública. Creo que todos comprendemos ahora la importancia del sistema de salud pública después de lo que nos ha pasado. ¿Quién maneja los hilos de la política en la Asamblea Nacional, sobre todo en las votaciones más importantes que han sido las tributarias y en las que el gobierno ha lanzado todo lo que. María usted... Paula, sin duda. Ya el manejo de la seguridad ciudadana la señora, que ha sido un desastre no me digan que antes de la pandemia vivíamos en el país de las maravillas pero ella también se burla de que tú le culpas hasta de los seguros de las, de las patrullas eso es parte de la retórica de distracción que aprendió de Correa Fíjate, pero ahí no crees que se saca, te fue la mano en, saca nimiedades, era parte o sea, de un chaval eh, no, escúchame y no. Luis Eduardo, no me digas que tú eres un hombre inteligente así te considero que vas a prestar atención en el argumento o en la retórica de nimiedades. Sí, en algún momento hubo un. A lo que, lo que queríamos decir, y mira cómo toca explicar, porque claro, el troll center de la señora, nosotros no tenemos troll center, gracias a Dios todas nuestras redes son orgánicas, tenemos seguidores eh, que nos critican y que nos apoyan, pero son de verdad, existen, uh -huh. no como aquí esta gente que vive no sé en qué país pensando. Vive con otra que, realidad. Otra realidad. Uh -huh. Hay algunos que viven en otra realidad, uh -huh. sinceramente, y algunos están muy onuvilados del poder. Yo creo que ya no, no, no vale la pena continuar hablando. Pero, eh, pero no te parece que, que, que se te fue no. la mano ahí yéndote a un detalle de un policía que comete un error y decidas culpa de la misma. También no está mal reconocer, en el, Todos ¿no? en algún momento hemos puesto algún tweet que ha uh -huh. sonado para algunos disparatado y para, y para otros ha tenido una buena aceptación. El contexto, ya que me toca explicar un tweet que me parece que este ha sido el argumento de la señora uh -huh. para decir que tengo obsesión, que se ubique, por favor. Eh, era eh, la mala capacitación que tiene la Policía Nacional, que mientras la ministra de Gobierno está dedicada a la politiquería, porque a eso se ha dedicado y para eso ha sido excelente, pues por Dios, uh -huh. la delincuencia en este país hacía lo que le daba la gana y nuestros policías tenían que estar al vaivén de la improvisación, de la poca capacitación, del al, al vaivén de la delincuencia, de la criminalidad. Y obviamente, si no entendió el mensaje, pues ya. lectura, bueno, ahí compre tiene, lectura, ahí, lectura ahí, comprensiva. Ahí tiene otro trasfondo, pero. Hay una cosa que tú sabes que es cierta, y todos los que están en política saben que es cierto, que el ceder espacios de poder en gobernabilidad es normal y necesario. Una cosa es ceder poder y que cederlo a sabiendas de que van a robar, lo cual te hace un criminal, pero normalmente no es en el Parlamento norteamericano, en los parlamentos europeos. También se ceden espacios de poder para poder lograr acuerdos en, en los parlamentos, solo que son normalmente más transparentes este, y a los que designan en cierta función no van a atracar como sucede acá en Ecuador. Pero es normal esto de ceder espacios de poder. Lo, lo, como... lo está justificando entonces. Sí, no que roben sino que dentro de las negociaciones políticas se lleguen a acuerdos en los que se pueda ceder espacios Va, de poder. Vamos, vamos a explicar y tú un poco. sabes que eso es verdad. Vamos a explicar un poco, un poco esto. Que dentro de un parlamento, vamos primero al rol que cumple el legislador dentro del parlamento uh -huh. nacional. Primero, que más allá de llegar con la camiseta de un partido y representar ciertos valores eh, partidistas, lo más importante es representar las necesidades, aspiraciones, deseos de la ciudadanía. Sobre todo de un país uh -huh. como el nuestro, tan pobre, con tanta desigualdad, con tantas carencias, con tantas cosas por hacer. Pongamos lo primero en ese escenario ideal, llegar sí. allí a hacer las cosas correctamente, ¿ok? Llegas y te estrellas efectivamente con esta carga de intereses y con legisladores que no piensan realmente en los ciudadanos, o ser el contrapeso que de deberíamos ser y que debemos ser a quien maneja los recursos públicos que en este caso es el gobierno nacional sí. y que tiene la discrecionalidad absoluta para poner, sacar ministros, cuotas en embajadas, etcétera. Eh, partamos por allí. Una cosa es que hayan ciertos acuerdos dentro de la Asamblea Nacional que, debería, que no deberían ser a cambio de algo, porque hay una prohibición expresa en la Constitución y en el. Es que no son a ley, cambio con los. aunque as... tú lo quieras justificar, que me, me sorprende, que eh, no lo, Eduardo. No, no, es que luego va a que, coger y me va a cortar entre los trolls de María Paula o de cualquier otro. Me parece otro que no podemos normalizar la corrupción, ni las sinvergüenza. Ceder, ceder el poder en espacios de poder no es corrupción si. Es corrupción si es que lo cedo para que vayan a robar. Si llegas, y, es, y, y es un atraco. Si el Partido el... Social Cristiano históricamente ha hecho acuerdos legislativos que le han permitido ceder o acceder a cuotas de poder. Si se, trata, si se trata del manejo del gobierno y las designaciones de cargos públicos eh, o de ministerios y claro. hay alianzas que son públicas y demás, eso es otra cosa. Eso es no Tú estás hablando de, el, de, lo, de los. Toma y daca del, de los parlamentarios. No, no, no. Yo no he dicho que eso. tenemos una prohibición expresa, una prohibición expresa de no. gestionar, recibir prebendas o lo que fuera. Pero aquí me das yo lo que hice es ceder espacios de poder para gobernar. Y aquí lo que se ha descubierto, y aquí lo que se ha descubierto, es son, que son grupos de legisladores cuyas votaciones han sido comprometidas, que no vengan a decir que han sido gratis, a cambio de algo. Eso es otra cosa. Y ese algo no es nada más y nada menos que haberse tomado los hospitales públicos de este país. Salen con su argumento, no, no saben nada, no saben, no han sabido que aquí han robado. Sí, sí, no, yo mismo digo que este no es, un país como, como es un hablar. país mágico en el que se reparten solos y los hospitales. Tu ar, a tu abracadabra, claro. lo vi, lo vi. O sea, en Macondo, estamos en, en Macondo y tenemos que justificar y normalizar todo lo que está pasando. Pues yo me rehúso a eso. Y por eso, como yo no soy hipócrita, Luis Eduardo, y tengo mi estilo y tengo una sí. fama muy bien ganada, Digo las cosas como pienso. Entonces, y, todos y, y, recién, y recién nos enteramos del reparto yo porque eso, ya se acaba la legislatura ver, y nos venimos a enterar. Hay ahora. leyendas urbanas que circulan siempre en todos los espacios políticos, periodísticos y demás. Por supuesto que yo no era ajena a escuchar estos que podrían ser rumores de pasillo o lo, o lo que fuera. Yo por eso pedí dentro de las acciones que me compete. Algunos, algunos, algunas acciones eh, institucionales, por llamarle de alguna manera, auditorías al Contralor desde hace mucho tiempo, a los hospitales, sobre todo el Teodoro Maldonado Carbo. Sí, sí. ¿Hace cuánto es que mucho le, tiempo? Porque, varios meses, no tengo ahorita la, la, la documentación, porque, porque a, la actual. A, al principio del gobierno, más bien se le acusaba al Partido Social Cristiano de colegislar con el Ejecutivo, ¿te acuerdas? A ver, percepciones erradas. Porque siempre dijimos que nuestros votos iban a ser entregados eh, a cambio de nada, siempre que pensáramos que eran cosas positivas para el país. Y así fueron. Hay muchas leyes que se aprobaron, una ley amazónica. Eh, bueno, no tengo ahorita la. Sí, pero el, el hubo listado, varias cosas. ¿no? Pero cosas que sabíamos que no comprometían nuestros valores ni que jodían a los ciudadanos. Y por eso es que lo hicimos. Pero hubo momentos claramente en los que marcamos la distancia, porque sobre todo en las leyes tributarias. A quienes iban a perjudicar, a quienes iban a joder, eran los ciudadanos. Entonces, ¿quiénes entonces, son y, los de la y mira, troncha eso? Ojo, que vi el reportaje que ustedes hicieron sobre el tema de Arroz Moreno y, de y, y demás. Una cosa es haber estado a favor de ciertas tesis en la consulta popular. Otra Ajá. cosa es que, por supuesto, rechacemos categóricamente que se hayan utilizado, con las, como las mismas mañas del gobierno anterior, recursos públicos va, para. Va, una vamos a hablar electoral. de eso, pero no salgamos todavía de, de este. ¿Cuáles son los de la troncha? Entonces. Según lo que entiendo, es, los coronistas no están en la troncha, lógicamente ustedes tampoco, eh, a ninguno de creo este, eh, se le ha acusado un poco al señor Azuero, este, se le, se, desde ayer se le empieza a decir, pero la mecánica de la troncha y el reparto era para mantener el bloque oficialista. Un bloque que, sin ideología, que no siguen al presidente porque crean que es un líder, sino porque... Por oportunismo. Con esto puedo ser yo el cacique de este hospital o el mandamás de mi provincia o, te, o algo te, así. Te, te das cuenta de lo que estamos hablando y esto nos tiene que llevar ya a reformas mucho más profundas. ¿Cómo es que a cualquier diablo que no tiene una experticia ni de gestión hospitalaria, ni tiene una probidad notoria, lo ponen a dedo a administrar un hospital de, mi, de, de cientos de millones de dólares en algunos casos? ¿Cómo llegó la familia Bucarán ¿Cómo a administrar? Tienes que explicarlo, a María Paula Romo que se chatea con Bucarán. ¿No te dijo el que se chatea con esta chica de muchos, no sé, no sé qué claro. cosa dijo? Yo te me chateado con Bucaram y eso no me hace chorro, pues. ¿Te has chateado con Bucar? ¿Y qué te has chateado con Bucaram? Eso que es presidente, uno le pregunta cosas como periodista, <laughs> tal y cual. Bueno. Y, y, como, como aquí se habla mucho, muchas veces lo critican. ¿Tú piensas que la señora Roma es una mujer ingenua, que no se dio cuenta de que los Bucaram eh, tenían el manejo del hospital Teodoro Maldonado Caro? O sea, yo espero que la justicia lo determine y si es que ella sabía y si ella participó, espero que vaya a la cárcel. Yo también lo espero y por eso he pedido la intervención y te voy a decir algo más también. Aquí lo tengo, mis tigres, vengan, Ahí está, venga, este. Pero si es que no lo sabía, también suena, espero que no vaya a la cárcel. Te casa, suena ¿no? Andrés Romo, el tío, el de Carchi. No, es de Peñalanda? No. O sea, me de la Red Peñaranda, pero no me acuerdo que un ya, Roma. Romo haya estado... Pero es el tío de este del Carchi que, que participó sí. por el PRE como candidato. A por ni eso, qué, vinculado asomó, al partido rolosista ecuatoriano. ¿verdad? Y asomó en un, de video, en un video ni sé qué, de, 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 de un hospital que le llamaba a la ministra. Y que se hacía la desentendida. Claro. Ah, o sea, la do... que no le... Si, usted, si su superior le pedido, no le ha pedido la renuncia, usted no renuncia. Ay, Qué nerviosita, ¿verdad? Qué nerviosita, como si no supiera las andanzas de su tío. Pues resulta que este señor tiene unas andanzas muy graves en los hospitales del norte del país, de la provincia del Carchi y de la provincia uh -huh. de Imbabura. Por supuesto que yo ya he oficiado, yo he conversado con la doctora Rosas, la doctora Rosas está muy nerviosa, tiene miedo por su vida, ha sido amenazada. ¿Esta es Justamente, a la que la querían votar? Ella renunció. Yeah. Ella renunció porque era incapaz de ceder a las pretensiones de este hombre que valiéndose del poder de la sobrina, poder que he conseguido por la ventana. No podía ser parte de lo que serían actos de corrupción. Yo he pedido a la fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar, que considero que es una mujer valiente, que ha actuado con firmeza en otros casos, en todos los casos que sean, y, y, y podemos hablar, si es, que, si es que quieres, así también del tema de la provincia del Guayas, hemos pedido que actúe. Porque ya basta pues, de esta gente que piensa que porque tienen sus familiares y porque se sienten protegidos, así como el tío de Glass también. Pues te Pero tú, que crees de que, tú crees que la fiscal actúa con la misma celeridad y fortaleza cuando se trata del gobierno que cuando se trata del correísmo, cuando se trata de otros. Yo esperaría que sí. Recién están reventando los casos. Los informes son públicos. Allí están detallados con los nexos y demás. Te debo decir incluso, Luis Eduardo, que, que la prensa ha cumplido un, un rol muy valiente en algunos casos mucho más prolijo que el que pudimos cumplir o el que debemos cumplir como legisladores, uh -huh. y lo que por supuesto debemos, que hacer, debemos hacer es amplificar y presentar las, las acciones, los pedidos de auditoría, los pedidos de acción a la Fiscalía General del Estado. Pero esto se tiene que acabar, y volviendo a la probidad, lo que te decía que ponen a la gente a dedo, hemos uh -huh. presentado algunas reformas legales, no hay la voluntad política, pero debe haberlo. Para primero reformar la ley de contratación pública, que regresen los controles previos de Contraloría y de Procuraduría. Esto fue un proyecto presentado por nuestro bloque que tuvo como mentoría el asambleísta Henry Cucalón. Luego también procesos de designación a estas autoridades eh, que van a administrar tantos millones de dólares. Puede ser cualquier diablo pues, que venga con hambre a, a robar a la salud pública. Y por último también el servicio de contratación pública tiene que ser... Acorde a la tecnología. La tecnología tiene, tiene que ser nuestra no aliada bueno. para que no le quieran vender. Como el señor Granda, emparentado con la señora Romo, pues mascarillas a 12 dólares la unidad a una empresa que vende ceviches, pues. Sí, pero bueno, ya vamos a ver de qué eso pasa en todo lado también en el Partido Social Cristiano. Caiga quien caiga. Claro. Pero no de la avioneta. Pero <laughs> para allá vamos igual. ¿Cómo? Lo de los Bucarabas en el Teodoro Maldonado era cacho viejo. Yo se lo pregunté a Jacobito en abril del año pasado. ¿Y qué te dijo? Que no, que nada que ver, que él tiene ahí un pana, pero que ya ¿Qué no le creí. va a creer? Pero. Yo no les creí, por eso también. Pero pedí las auditorías. nadie investigó Yo hasta el día de hoy. Yo pedí las auditorías al Contralor y el Contralor las hizo y determinó las irregularidades. ¿Cuándo pediste? Hace menos, tengo la fecha, hombre, aquí, pero ya. hace bastantes meses. No, no las sí, aquí. No, pero, pero sin pandemia y sin nada. O ¿Eh? sea, antes sin de la pandemia. pandemia, por supuesto, sin pandemia. Y creo que, bueno, la fiscal ha actuado, se han hecho los operativos, mucha gente esperaba más. Pero bueno, la, es discrecionalidad del juez las medidas que se, que se sí. tienen que implementar. Oye, una cosa así como detalle, y más allá de lo anecdótico, el abogado de la señorita José Mieles, tú, tú eres ex reina de belleza, pero este asambleísta nacional y tal y cual, y nadie duda de tus uh -huh. capacidades intelectuales. Este tipo sale a decir de que la mal no sabe nada porque es ex reina de belleza y es influencer. Yo, yo no puedo opinar sobre sobre una, una declaración bastante insulsa y, y bastante fuera de, de contexto. Lo que, yo creo que ningún ecuatoriano, sea lo que fuere, puede vivir ajeno a lo que está pasando en el país. ¿Pero te que parece que ese argumento es excluyente, de, 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 exime de tu culpa? Es que la ignorancia no te exime de, de, no te exime de la ley. La ignorancia no excusa a persona alguna. En, en fin, serán las autoridades las que te van a determinar el rol, la participación de las personas que estuvieron en la avioneta, sobre todo el señor Salcedo, eh, que tengo entendido está grave, que, uh -huh. que ojalá que se salve para que cante y para uh -huh. que diga quiénes son las personas que estuvieron en toda esta trama mafiosa del hospital, de los hospitales eh, de IES en la ciudad de Guayaquil, porque como te digo, Luis Eduardo ha sido esto muy doloroso. ¿Cómo lo ves doloroso? a tu ex colega Jorge Yunda? El alcalde de Quito. ¿Qué opinas de él primero? Primero siempre tuve una muy buena relación con él en la Asamblea Nacional. Me ¿Pana gustaba, de yunda. Me gustaba, no, yo tengo pocos panas, pero eh, creo que en el momento en que era legislador, las causas que él animaba, o las causas que defendía eran muy atractivas, sobre todo con la gente joven, ¿verdad? La defensa de los animalitos, las causas medioambientales, hasta allí me quedé. Eh, gana la alcaldía de Quito. Eh, creo, una relación que... profesional tomamos un trago con yo no, de vez no, en cuando no 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 yo, yo eh, esas confianzas no las tengo con, con mucha gente conmigo sí así que salud <laughs> salud salud ahí está así que eh, tenía un buen tengo un buen concepto de él pero me apena sinceramente esto que se está evidenciando es grave sumamente grave por supuesto que también es indignante ¿Qué quiere decir tengo un buen concepto de él crees que es una persona honesta es que le, lo, le conozco, mira que se me pegó quiteña. Sí. Le conozco de esa época y me agradaban esas causas. Entonces, un no, en no lo exime, a nadie le exime de sus responsabilidades frente a. ya. El, su, frente a su. frente a. siendo una autoridad, actuando ya en, en el. En, digamos, en el ejercicio de sus funciones. Y por supuesto que. que ¿Y la Asamblea Libra? no tiene nada que hacer en cuanto a la corrupción local? A ver, la Asamblea puede pedir información, pero al final de día nosotros no tenemos la capacidad. Eh, de juicios políticos, eso solamente para los ministros de Estado, uh -huh. secretarías eh, de Estado, eh, ni siquiera para el director, mira que hay esa distorsión en la constitución de la República, ni siquiera para el director, el, el presidente o los eh, miembros del, vocales del directorio del IES, siendo esto, por Dios, una institución en la que se administran miles de millones de dólares. Uh -huh. eh, así que el tema de los alcaldes, sus fiscalizadores son sus concejales. Y más allá que esto ya es un tema judicializado, por supuesto que también espero... Que la justicia actúe sin rigor y sin favor contra quien sea. Ahora que topas el IES, este, nosotros sacamos el domingo un reportaje llamado Arroz Moreno en el que el presidente del directorio del IES estaría involucrado en esta red de desvío de dinero para la campaña del sí. Este, hoy se pronunció de tu bancada Henry Cucalón. Eh, ayer el señor Villamar incluso combinó a la Asamblea. Hacer una comisión multipartidista para investigar el tema, ¿qué va a pasar? ¿El tema se va a morir? A ver, el tema está ya en fiscalía, ¿verdad? Uh -huh. La fiscal tiene todos los elementos y tiene que actuar. y tiene Pero que una determinar cosa es lo político y otra lo judicial. Una cosa es lo político y otra es lo judicial. Y me temo también que lo político a veces avanza más lento de lo que, de lo que quisiéramos, porque también hay un blindaje de las autoridades de gobierno en estas mayorías móviles que se han conformado. ¿O no? o no es así, o no hay juicios políticos que se quedan encajonados, y a ti te consta, cuando yo presenté el juicio contra María Fernanda Espinosa, que obviamente también muñequearon y cabeldearon para salvarla, como quisieron hacer con la que usted llamaba Ministra de la Muerte, que luego se revirtió, uh -huh. tuvieron meses encajonados, en, en mi caso casi 11 meses ese juicio político. Pero el del gobierno dice queja de que en cambio ellos impulsaban la tesis del juicio. Mentira, aquí te mienten descaradamente y no hay como creerles nada. ¿Tú Moreno, que que... Moreno es un mitómano profesional. Por favor, ya, ya, ya la, la, las indulgencias se acabaron. Han tenido tres años con el mismo cuento del cambio, de la cirugía mayor y lo que vemos es la misma pendejada. Pero yo creo que todos que ya Moreno, estamos cansados. ¿Tú, de eso. ¿tú crees que Moreno es este, ingenuo o corrupto? Yo, cre yo creo que sabe administrar muy bien su cara. ¿Cara de qué? <laughs> Pero, ¿qué crees que Ponle es? Ponle tú el adjetivo. ¿Pero crees que es una, una persona transparente? Pónganle ustedes el adjetivo. ¿Pero crees que es una persona transparente? ¿Es una persona honesta? Lo, lo, ¿Tienes inmunidad parlamentaria mujer? Tú dale tranquila. Aquí los jodidos <laughs> somos digo, nosotros que Yo no digo las tenemos. cosas que pienso. Mira, soy muy dura cuando quiero ser dura. Por supuesto que, que, que pienso que esa honestidad está puesta en entredicho. Eh, está puesta en el que, que, que ha tenido sus formas, que ha tenido un discurso, que entusiasmó en algún momento con lo de la cirugía mayor. Mira, Luis Eduardo, él dijo y tú lo recuerdas que iba a hacer la comisión anticorrupción como se hizo en Guatemala, que en la que gracias a esa investigación que duró mucho tiempo, varios años, se detuvo al ex presidente de Guatemala, a la ex vicepresidente de Guatemala por tramas de corrupción. Él dijo que lo iba a instaurar en el país no solamente para investigar el pasado de sus Anteriores colegas, sino también para evitar que se cometiera algún tipo de anomalías durante este periodo. Yo le puse el 24 de mayo del 2017, no solamente el pedido de que cumpla su promesa de campaña, sino además el convenio que nos lo conseguimos, el convenio ahí calientito que nos llegó de, con unos amigos de Guatemala. Este es el convenio modelo, señor presidente, por si usted lo quiere hacer, para que lo replique hasta el día de hoy. Puro cuento. Nosotros hemos publicado digo, Creo que son como 12 promesas de lucha anticorrupción y nada Es el rey del cuento, es el rey del cuento. Y ya, y ya ni los cachos nos hacen reír. El humor del presidente es malísimo. Pues. Uh, malísimo. Oye, pero a vos que no te gustan los reciclados y los correístas que volvieron por acá, ahí está Carlos Luis Morales. Ahí está. Tú eres del lado... Ahí está. Hay dos lados en, en el Partido Social Cristiano. Uno que son los desilusionados y entristecidos por lo que sucedió y qué bestia nos falló y hay otros que son los contentos que son los de hijo de puta yo si sí les dije que este man era un pillo y no hicieron caso de claro estás tú yo no me puedo ubicar en ninguno de los dos lados Primero, yo, no, yo no me alegro de la desgracia de nadie pero por supuesto la la, es del pueblo de Guayas no pero de él. Por, bueno lo, a lo, vamos a lo personal o sea, no vamos a, a, a sentirnos solidarios y empáticos no, no estoy, pobrecito, no pobrecito estoy el diciendo corrupto. eso pero tú hablas de los de los decepcionados y hablas de los que están contentos a nivel personal porque ya ha caído la autoridad yo no puedo estar en ninguno de esos bandos yo estoy por supuesto que indignada contentos, que contentos porque habían advertido al partido desde un inicio de que no era una persona y yo lo advertí también pero por desconfianzas y por percepciones mías. Al final del Se día... Se lo advertiste a Nebot. Yo lo conversé en una reunión de bloque que tuvimos. ¿Qué le dijiste? Que me preocupaba un poco esto, este pasado político de este señor. ¿Y qué te dijo Jaime Nebot? Bueno, había un tema electoral en ese momento, un contexto electoral. ¿Quién era el candidato al gobierno? ¿Para la prefectura? ¿Mm -hmm. este, no creo que hubo, pues. ¿Quién era el candidato de gobierno? que o se, sea, bajó, se bajó. Que se bajó al último momento. Claro, José Francisco José Ceballos. José Francisco Ceballos. Estábamos, sí, puedes ponerle un montón de reparos como estrategia. Pero tú me, me como, estás asegurando de que fue una decisión puramente probable, electorera. Y eso, y eso políticamente probablemente es una pendejada sí, también. Había un compromiso de su parte, había también un antecedente. El señor había sido concejal de Guayaquil durante varios años, había trabajado de la mano del alcalde y había demostrado un comportamiento distinto. Va. En fin. El tema aquí es que se ha descubierto, eh, a través de una investigación periodística, nuevamente, anomalías que involucran a su familia y eso es realmente inaceptable. Y la provincia del Guayas, que le ha caracterizado sus valores de libertad, de solidaridad, valores maravillosos del pueblo guayasense, no pueden tener un prefecto con grilleta. Y es por eso que nosotros no salimos en televisión, como si sale en el presidente Moreno, Felicidades, Juanito. Felicidades, Paul. Todo mi apoyo, querida María Fernanda. Y les premia con embajadas y la alcahuetería y la solapadera. No, aquí de frente salimos a rechazar este comportamiento impropio de un prefecto y luego le pedimos la renuncia. El señor no dio un paso al costado. ¿Qué se hizo? se activó el mecanismo institucional para la destitución y tú sabes que eso está en camino y tú a Carlos Luis Pestañita lo consideras amigo o si sea, un no tengo, con... no tengo relación con él algún momento en algún evento y demás coincidimos obviamente un trato cordial como con cualquier persona pero pero nada nada de panas como tú dices claro pero y, y están convencidos en cambio que las cosas se van a arreglar con Susana con Susana la viceprefecta bueno, esperemos qué pasa en este proceso. Está, yo, creo que que está, queremos, yo creo que está marcada está la, 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 la destitución. La, la suerte creo de, del que, Señor. A ver, un, un voto de fe se le da a toda persona que inicia un proceso o una representación, más si ha sido electo a nivel popular, pero amanecerá y veremos. El matriarcado ya del Partido Social Cristiano. ¿Cuándo te toca a ti? Ya me tocó, aquí estoy. Pero ya a nivel de, este, de a las nivel autoridades de... locales de Guayas. Ah, a nivel de estructuras locales de Guayas. Bueno, Ajá. falta todavía. Tenemos una autoridad que Porque está sí en funciones. Porque con, con ese se te acabó la legislatura, y ¿no? Ha, y ha sido suficiente. Creo que Serán ocho mujer, años. Mujer, eres una enamorada de esta vaina. Te encanta la pentejada. No me a decir que ya ha sido suficiente. No, hombre, me aprende, a escuchar, aprende a escuchar y a entender a las mujeres. Ha sido a suficiente ver. mi etapa legislativa. Claro, ahí. Voy. La política no lo puedo negar. Es una vocación, una vocación que me ha tocado sacrificar algunas cosas a nivel personal. Y con gusto lo he hecho. Porque creo que. ¿Qué has eh, sacrificado? Eh, quizá algún tiempo. Eh, y etapas que los seres humanos viven a nivel personal, uh -huh. eh, casamiento, hijos, esas cosas, pero no me arrepiento en lo absoluto, no me arrepiento en lo absoluto y habrá, pero y si pospusiste per casamiento y hijos y si, y si Dios lo permite este, o, o cancelaste esos ¿Cómo? planes? Estamos en, vamos con todo. Yo te pregunto una cosa, tú me, ¿Tú me estás llevando a, ver, a lo personal, no me, gusta a hablar, no me gusta hablar de mi vida personal. Ya. No me gusta hablar de mi vida personal, pero así a breves rasgos no me estoy haciendo la víctima, Ajá. He, he, he tomado esta carrera con vocación, con responsabilidad, me he entregado a mi patria y aquí está. ¿Y cuál es el siguiente paso político en tu ya carrera profesional? Ya se determinará, ahora, ahora todavía es prematuro. ¿Pero qué te gusta? O sea, que ¿Ah? uno tiene aspiraciones políticas. Uno dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría, pucha, yo qué sé, este, la Junta Parroquial de San Cotillo Bajo o la Presidencia de la ver, República. Vamos a ver, yo creo que después de... Eh... Eh, estar en la función legislativa, el primer poder del estado, más allá de todo el lodazal que ha caído sobre todo en este último periodo legislativo. En la anterior ya sabíamos que era el de los borregos, ¿eh? ¿cuál te parece que fue peor? Las asambleas. Los borregos o este. Pucha. Los borregos o el reparto. Las dos son terribles. Las dos son terribles. Las ¿verdad? dos son terribles. Es que la otra no daba, no daba, ni noticias. Esta por lo menos da noticias y da el relajillo de cuál está hablando. La otra solo es a, a favor. A favor. En contra, en contra, sigan nomás. Bueno, y luego los relajos que se empezó a dar, acuérdate en la capital de la República cuando la gente ya se rebeló contra Correa, eso también fue bastante efervescente en su momento. Pero para no olvidarme tu pregunta. Entonces, ¿Qué? Ya te olvidaste, sigue, sigue. No, la pregunta es cuál es ni que fuera cojudo, ni que. ¿Cuál es tu siguiente paso Veamos, profesional? En su, este... en su momento creo que será probarme ya en la parte administrativa uh -huh. eh, a través de yo creo lo, los sectores que me apasionan, ya lo estoy haciendo en este momento, yo tengo una fundación, Luis Eduardo, que se llama Destino Libertad, y el enfoque de nuestra fundación ha sido la educación y el liderazgo femenino. Y hemos hecho pues muchísimo trabajo con las mujeres ecuatorianas, creemos que hay todavía muchas cosas que derrotar, la discriminación, los insultos, en fin, la... A veces la dureza y la lupa que nos ponen a las mujeres cuando no se las ponen a ustedes. Pero bien, hemos puesto el pecho a las balas con, con gusto y sin hacernos uh -huh. las víctimas. Entonces bueno, en áreas de educación, eh, de liderazgo femenino, por allí va la cosa en su momento. Pero ¿te vas a dedicar a, a la sociedad civil? Tengo muchos, si me, si me preguntas. No es el espacio tampoco, porque no, no, no estamos hablando de temas personales. Pero uh -huh. tengo un montón de sueños, un montón de aspiraciones. Yo no dejo de soñar con un mejor país. Y las cosas se irán dando. Y también al final del día, en, la parte, en materia electoral, estaré donde los ciudadanos quieran que esté. En Punto. materia electoral, también la próxima semana se anunció que vía Zoom este, el señor Jaime de Vos les va a anunciar a sus partidarios este, qué onda. Yo tengo mi apuesta. Eh, ¿Cuál es tu apuesta? Yo creo que él no va a ir. ¿Y por qué, qué crees la... que no va a ir? Porque lo presiento. Lo presiento, o sea... Es que a también parte entrevistadora. Claro. Eh, lo, 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 lo presiento. Llevo, lo llevo. Eh, veo un poco y analizo su, su accionar, su comunicación. Vamos no, a un y, para ver si me preguntan otra cosa. Dale. Eh, para ver si qué. Nada, no, sí. Este, y me parece de que su decisión es negativa. Me parece que va a impulsar una línea más de convocar una consulta popular y asumir ese liderazgo este para permanecer vigente pero tú ¿cuál es, eh, si es que hay que apostar cuál es tu apuesta no me no, vengas no con, voy a apostar no me vengas porque no que nuestra aspiración eh, este, y que Jaime tomará la decisión en beneficio no, de la no, patria pero si ya, ya hablaste por mí ya. no pues es que eso es lo que te estoy yo evitando. creo que lo que corresponde en este momento creo que lo hablamos cuando, cuando vine a este que me falta el público yo quería Claro, saber, pues, me falta el público ya volveremos con no. público sí pues invita un poco de gente y está todo no la, no hay cómo invitar la barra, un poco. señor no hay, ministro de salud <laughs> denuncio públicamente otra vez que la señorita reyes no hay emoción falta la emoción verdad yo espero respetuosamente su eh, decisión y su declaración que creo que ha tenido todo el derecho él tiene una vida política en la que se ha entregado él mismo dijo eh, haré por Guayaquil lo que no pude hacer por mi patria. Uh -huh. Hoy creo que ojalá la gente entienda que eligieron un delincuente en vez de haber elegido a Jaime Nebot y el presidente que hubiéramos tenido. Pero en definitiva Pero cuando si, ah, te refieres a Bucaram ¿Ah, ah, ¿A qué me refiero entonces? Es que perdido tres elecciones pues Nebot de y no sé cuál te refieres. No no, 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 no. ¡Claro! Eh, dos presiden presidenciales fueron dos. Y ah a ver, bueno, perdió contra Sixto y perdió contra Bucaram. Pero en definitiva muy respeto creo que tiene él, él ha demostrado lo, lo, su trabajo su su capacidad administrativa ya ya tienes que apostar y entonces no voy a apostar contigo no voy a apostar contigo voy a esperar muy respetuosamente que él diga lo que tenga que decir sea esto lo que fuere nos no entusiasme Desilusiones si lo que propone, fuere, ¿Y si te proponen a fuera. ti la candidatura? No me voy a referir a temas eh, o especulaciones. Yo es, vamos a esperar la propuesta, o sea, mejor dicho, la, la, la decisión. Propuesta, dije, la propuesta, dice, voy a esperar que me propongan la primero pro para de ahí la tomar una decisión, decisión. Mira este hombre que vamos no se va. La decisión de la abogada y luego de eso ya veremos qué, ¿Qué pasa. ¿Qué día es la, el Zoom más esperado? Más esperado, más el, deseado. ¿no? Es un Zoom bastante deseado, deseado, bastante bastante esperado. ¿Cuándo es? ¿Al el 22 el 22 el 22. O sea, el 22 ya voy a hablar con él el 21 para como si es que subo bajo <laughs> lo vas a o, sondear el 21 lo sondeas lo eh. sondeas para ver como si es que subo, si subo la apuesta ahí o bajo según la, y, bajo según. La, ¿Y o, con quién has apostado yo apuesto con el pueblo ecuatoriano no en, pues ya di con quién he apostado y cuánto yo apuesto con boscam pues y te este, dice que sí este no no todavía no apuesto pienso apostar pienso apostar. apostar espero que él tenga este la postura la postura contraria ¿Es posible también de que el partido no ponga candidato? Eso no es una posibilidad. Eso no es una posibilidad. Tenemos todo el derecho, tenemos una visión de país, una visión política sobre la economía y todo el derecho, y que no salga por ahí después alguno a decir que chimbadores o todo el derecho es absolutamente que sí, tienen democrático, el derecho pero si es que es ponen uno pueden dividir el voto y terminamos acá como coyunda con un alcalde acá terminan siendo con... análisis políticos son los riesgos pero creo que los partidos políticos están para enfrentar la democracia con sus cuadros con sus propuestas y nosotros iremos a eso una cosa que se me estaba quedando es otra bronca que tienes es con Diego Ordóñez ¿Quién es Diego Ordóñez? No te vengas aquí a hacer quién es Diego Ordóñez y es que te mandes al carajo en Twitter una vez a la semana. Me, me resulta irrelevante el nombre que me has dado, así que no tengo nada que decir. No. Muy bien. Algo más de lo que se me está quedando. Ah, eh, la portada polémica de Diario Expreso de Perú eh, esta semana. ¿La viste? No, no la vi. Diario Expreso de Perú. Estoy no le vi. <laughs> nah. Nah. Este Diario Expreso de Perú sacó una, una portada casi épica de Cynthia Viteri, atribuyendo un gran éxito este en el manejo de la pandemia de parte del Partido Social Cristiano en Guayaquil. ¿Cuál es tu análisis? Oye, levantarte de, de la tragedia, ¿no te parece también que tiene su mérito? Y que tiene también un, un don muy particular, el, el, el haber luchado. Lo que, lo que vivimos en Guayaquil que claramente eh, fuimos de las ciudades más afectadas en Latinoamérica, uh -huh. conjuntamente con lo que también pasó en, en Europa, Madrid, en, en Italia, Norte de Italia, Nueva York y demás. Una cosa tremenda, que, que creo que... Y, y eso lo he explicado también hasta la sociedad, el, el periodo de febrero que venían las comunidades migrantes a la ciudad y, y, y demás. Yo creo que cada quien... Podemos ser absolutamente críticos con todos, no, no, no te voy a decir alguien está exento de, de la crítica, una autoridad local pero también hay que poner todo dentro de su contexto y dentro de sus competencias, la política de salud no le corresponde a los municipios del país, le corresponde al gobierno nacional, es una competencia exclusiva de hecho, y ¿qué pasó en este país? no hubo medidas de bioseguridad dejaron entrar a todo el mundo, dos gatos ahí parados en el aeropuerto, pobrecitos preguntando a la gente, ¿tiene coronavirus? ¿tiene coronavirus? ¿dónde están los equipos de bioseguridad? ¿Dónde estuvo las pruebas masivas que fueron fundamentales para contener el virus en otros países? Nos mintieron. 35 figuretis hablando en cadena nacional, diciendo una cosa y otra contradiciéndose. ¿Tú crees que así se maneja una emergencia? En fin, Guayaquil pues hizo lo que pudo, nos estamos levantando. Yo sé que también todo el país se puso en alerta. Eh, aquí en la capital, todo el mundo también está muy alerta, cuidándose. Tengo entendido que también ya empieza un poco a, a verse la saturación uno se indigna más de saber de que se hayan repartido y llevado a los hospitales cuando hay esta emergencia, pero en fin, yo creo que también hay, hay virtud y hay, y hay un mérito en habernos levantado de, del dolor que atravesamos Señoras y señores eh, este ha sido el castigo divino versión semáforo amarillo, sin público lo cual este, no me va a perdonar todavía, pero para eso ahora siempre una tercera oportunidad en Guayaquil este, la la próxima. yo también quiero con mi público sí, el lugar pero casi ni ha chupado, güey. Pues. Entonces, ¿cómo que Casi no hay como ah, invitar a nadie. Salud. Pues. <laughs> salud. Para la próxima, te prometo, con vinito blanco. La próxima será con vinito blanco. ¿Cómo oh, es que hay Albariño, verdejo. Eso, ya. Ah, ah, eh, verdejo. Verdejo. Ya se está volviendo niñada, ya pides. Aquí sepas, en Quito me, ya, ya me pide cepas. Es se, cuando ya cuando te empiezas Quito? a alejar del pueblo. No. Vos? Cuando ya, Ay, ya ya eres verdejo. Vamos a los añade, a los a los vamos a los agachaditos porque eh, es claro, lo que es bueno. no, Ya deja de tomar el Aquí en vaso Quito práctico, me han dicho que el verdejo oh, yeah. que no sé qué para. Mira, déjame, yo soy una chola con glamour. Así que. <laughs> Bienvenidos al castigo divino, nos vemos la próxima semana.